Mira, justamente, bueno, en el día de ayer dimos cierre al cupo, que lo habíamos ampliado 7 días antes, porque, bueno, tuvo mucha aceptación. Para recordar, bueno, era una línea de préstamos hasta 200 mil pesos destinada al pequeño y mediano comercio adherido a tarjeta mutual. Aquí en San Carlos, también después lo derivamos también a Gessler y a Gálvez, a las sucursales. Y tenían la posibilidad de pagar la primera cuota a los 90 días y era hasta un plazo de 12 meses, con una tasa final del 24% anual. Tuvo muy buena aceptación, todas las solicitudes se deberían registrar por medio de nuestro home banking, del Mutual Online, y bueno, tuvimos mucha demanda en los primeros días, un poco también de acuerdo al pedido del centro comercial que en su momento nos llegó, le dimos agilidad a la respuesta, que es un poco lo que se buscaba, ¿no? Que darle rapidez al trámite, y así fue. Nosotros en 24 horas luego de ingresada la presolicitud lo llamábamos al comercio y acordábamos, digamos, lo informábamos sobre las características y los requisitos. Así en 2 semanas salieron 45 créditos por un monto de 7.537.000 pesos aquí en San Carlos. Y con las sucursales totalizamos 13.100.000, con 75 comercios que optaron por este crédito. Así que bueno, estamos muy muy contentos por la aceptación, por haber contribuido, digamos, a solucionar muchos problemas. Generalmente el destino fue a comprar mercadería, a reponer stock. En esa solicitud nosotros pedíamos cuál era el motivo del pedido, así que en su mayoría, casi un 70%, el destino fue para eso, Bien. para reponer mercadería. 45 comercios de San Carlos. 45 comercios de San Carlos con un total de 75 en todas 7 las. millones y medio. Nosotros en un principio habíamos puesto, como te decía al principio, habíamos puesto un 5 cupo. millones, creo que era, ¿no? Claro, eran 5 millones, bueno, después el Consejo lo evaluó y fue extendido en el monto original. Y en Gálvez, el monto que se había destinado fue lo que se solicitó. Así salieron 30 créditos por 5 millones y medio aproximadamente. En Bien. total son 13 millones 100. Bien. Esto habla de la necesidad que también tiene el comercio de oxigenarse, de tener la tranquilidad de poder, no sé, reponer mercadería, de saber que esa inversión que hizo, no sé, para estoquearse por, no sé, las librerías que iban a vender y no se vendieron, bueno, poder tener recursos y pagar a tasas lógicas. Sí, sin duda. Y tener ese plazo de 90 días como para, bueno, poder empezar de nuevo y recuperarse, ¿no? Si bien todavía hay muchas actividades que no están en marcha, esto fue un alivio, digamos, como para que, como te decía recién, puedan comprar hacerse de stock, ¿no? O comprar su mercadería como para empezar a activarse. Otros lo utilizaron para gastos, para pago de personal. Bueno, hay distintos motivos para la solicitud, ¿no? Está muy bien. El Bueno. promedio fue 187 mil pesos, el promedio, 180 mil pesos el promedio de solicitudes. Claro, porque Pero los lo que montos quiero máximos eran rescatar, de bueno, 200, ¿no? el tope era de 200, también la rapidez que se le dio en la respuesta y agilidad en la emisión del crédito, ¿no? Que eso fue muy valorado por el comercio. Aquí, una vez presentada la solicitud, se empezaba enseguida el trámite, a las 24 horas se le daba una respuesta y en un promedio de 72 horas ya tenía el dinero acreditado en su cuenta de ahorro, ¿no? Un poco era lo que buscaba el comercio, más allá del crédito en sí, tener una respuesta rápida. Y bueno, pusimos mucho énfasis en esa parte, ¿no? Claudio, te cambio de tema. ¿Nuevos horarios tienen? ¿Se han extendido en cuanto a la atención brindada?
Nosotros, bueno, teníamos un proyecto en la Mutual desde hace tiempo, que era el horario corrido. Ya habíamos probado, como todos saben, los días viernes, y teníamos pensado ahora en mayo, en abril originalmente, el tema del horario corrido. Bueno, todo esto nos hizo, obviamente, como todo el mundo, dilatar un poco las decisiones y muchos cambios. Así que lo implementamos a partir de mayo, ya con un horario definitivo, más allá de la situación actual, que comienza a las 7 y cuarto y termina a las 14:30, uh-huh. De lunes a viernes. Durante todo ese horario, el socio puede acercarse a la Mutual, hacer todas sus operaciones, sus consultas, el uso de los servicios, ya sea electrónico o acá en forma presencial. Uh-huh. La atención telefónica va a estar hasta las 16 horas, pero las puertas se cierran a las 14:30. Bien. ¿Y cómo es la conducta de la gente en este tiempo? ¿Cómo nos estamos readaptando a esta nueva normalidad? Bueno, nosotros, como ya lo hablamos en la última oportunidad que charlamos, uno de los servicios que era muy usado, el tema de la cobranza de impuestos y servicios, por motivos también que ya lo dijimos, el tema de la obra, no lo pudimos seguir prestando, pero trabajamos mucho en estos meses en potenciar otros servicios y desarrollando otras plataformas para que el socio pueda tener la comodidad de pagar sus impuestos, que es lo que se llama el débito automático, ¿no? Ya sea de las cuentas de ahorro o tarjeta Mutual. Para que vos tengas una idea, en el tema de cuentas de ahorro, el débito automático aumentó un 84%. Claro. O sea, le dimos muchas facilidades para que el usuario, el socio, venga, deje sus boletas. En principio eran un buzón que estaba afuera, ahora ya está dentro, algo más automático, que ahora te lo comento. El socio deja sus boletas de impuestos y servicios de cualquier tipo, y nosotros después las procesamos y se las debitamos de su cuenta de ahorro. Vale aclarar que siendo socio, habilitar una cuenta de ahorro es muy, muy sencillo y sin costo para el socio en el caso que utilice el servicio del débito automático únicamente. Uh-huh. Eso el socio lo tomó muy, muy bien, lo asimiló enseguida, es un mecanismo muy, muy sencillo para utilizarlo. En otro orden, también para la tarjeta desarrollamos una opción a través de la web donde el usuario de tarjeta puede ingresar al sitio y elegir uno de los 80 convenios que tenemos de servicios, de cuotas, por ejemplo, últimamente se habilitó el del colegio, que era un acuerdo que teníamos también pendiente, que también fue muy valorado por los usuarios. Mediante esa opción, elige el débito que quiere hacerlo por medio de la tarjeta, coloca su número, y es también un trámite muy sencillo que se hace por medio de la web. En estos últimos tiempos, más allá del colegio, el convenio con el colegio, se fueron agregando otros, tanto acá en San Carlos como en Galvez, cooperadoras, cooperativa, la cooperativa eléctrica que estamos gestionando en Galvez, distintos organismos, que aquel organismo que cobre una cuotita o entidad puede adherirse como al débito automático. Claro. Y además con la tanto para el usuario. Sí, sí, perdón. No, tanto para el usuario como la entidad que tiene que cobrar una cuota es muy beneficioso, más en seguro. Este momento, ¿no? Seguro. Te iba a decir eso, que uno también, digamos, deja de lado el me olvidé, después tenés que pagar dos cuotas juntas, tres cuotas juntas y se hace pesado. La tranquilidad para la institución que confía en ustedes de tener el dinero en tiempo y forma por una retención simbólica. Sí, para que tengas una idea, nosotros estamos procesando en tarjeta únicamente 2.500 boletas mensuales, y en cuentas de ahorro ya estamos en las 4.000, o sea, es un caudal importante de boletas de impuestos que no, la gente no tiene que ir a hacer cola o perder tiempo. Es un mecanismo muy sencillo que está funcionando muy bien, y pusimos mucho esfuerzo y mucho trabajo en todo este último tiempo.
Así que también, bueno, hace unos días lanzamos una nueva terminal de autoservicio donde, por ejemplo, el usuario de tarjeta puede venir a abonar su resumen sin pasar por las cajas. También puede depositar en su cuenta de ahorro. También lo puede hacer a través de esa terminal sin esperar a ser atendido. Y puede también dejar sus boletas de impuestos y servicios a través de esa terminal. En forma, digamos, autónoma, ¿no? Sin esperar que lo atiendan o pasar por caja. Eso hace una semanita que lo implementamos y está funcionando muy, muy bien. Así que, bueno, no, hay todo un cambio en la metodología de trabajo interno, hay mucho trabajo administrativo, estamos redactando muchos procesos, cambio de tareas y responsabilidades en el personal, adaptándonos, ¿no? A esta nueva forma.